chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a estar haciendo este botón en peyote circular. Es en forma de una florcita. Miren qué fácil. Bueno, fácil no es mucho, pero miren qué bonito se ve. Lo vamos a estar elaborando el día de hoy. Así que pongan mucha atención. Vamos a utilizar este cabullón. Este es de 2 centímetros con 1 centímetro y un chin, 1 centímetro y 2 milímetros de alto, o sea 2 centímetros de largo y 1 centímetro y 2 milímetros de alto. Vamos a utilizar hilo slong, una tijera, y vamos a utilizar mostacilla dorada en número 11 y mostacilla blanca número 11. Pueden utilizar los colores de su preferencia, como siempre. También vamos a utilizar una aguja de bisutería. Y lo primero que vamos a hacer es enhebrar nuestra aguja. Después que tengamos nuestra aguja enhebrada, vamos a proceder a trabajar con nuestras vueltas. Lo primero que vamos a hacer es tomar 6 mostacillas número 11 en color dorado. La vamos a llevar al final del hilo y vamos a pasar por cada una de ellas y vamos a hacer unos nuditos simples. Bien, cuando ya lo tengamos de esta forma, vamos a proceder a pasar una mostacilla para alejarnos de la parte donde está el nudo. ¿Ven? Y de acá en adelante vamos a ir colocando una mostacilla blanca por cada mostacilla dorada. Vamos a ir llenando los espacios con una mostacilla blanca por cada mostacilla dorada. Espero que hasta ahora vayan conmigo. Bien, nuevamente una mostacilla blanca por cada una de las mostacillas doradas. Vamos a ir intercalando una mostacilla blanca por cada mostacilla dorada y así hasta dar toda la vuelta. Bien, cuando ya lo tengamos de esta manera, vamos a pasar, espérense que se me fue, del lado que no es, bien. Cuando tengamos de esta manera, vamos a pasar una mostacilla, vamos a pasar primero a la mostacilla blanca, ¿ven? Vamos a subir a la mostacilla blanca. Y de mostacilla a mostacilla, vamos a estar colocando una mostacilla dorada. Vamos a llenar los espacios colocando una mostacilla dorada, de mostacilla blanca a mostacilla blanca. Y así hasta dar toda la vuelta. Bien, aquí estamos colocando la última mostacilla dorada y nos vamos a colocar en la mostacilla dorada. Vieron que pasamos por la mostacilla blanca, ahora nos vamos a ir a la mostacilla dorada. Y por cada mostacilla dorada, de mostacilla dorada a mostacilla dorada, vamos a colocar 2 mostacillas blancas. Tomamos 2 mostacillas blancas y de mostacilla dorada a la siguiente mostacilla dorada la vamos a colocar. De esta manera. 2 mostacillas blancas de mostacilla dorada a mostacilla dorada. Y lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta.
Mira, aquí yo estoy colocando las últimas dos mostacillas blancas y ven que ya se está formando la flor. Pues yo voy a subir a la primera de las dos mostacillas blancas que hemos colocado y vamos a colocar intercalada una mostacilla dorada por cada espacio. Yo voy a poner dentro de las dos blancas una mostacilla dorada, el espacio que me queda entre las dos, entre los dos grupos de mostacillas blancas, también vamos a colocar una dorada. Y así lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Colocamos una mostacilla blanca, dorada, disculpen, entre las dos blancas, en el espacio que queda entre los dos grupos de dos mostacillas blancas, y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta. Bien, ya he dado toda la vuelta y acá estoy colocando mi última mostacilla dorada y me voy a posicionar en la primera mostacilla dorada de la vuelta que acabamos de hacer. Bien, entonces yo voy a pasar ahora una mostacilla blanca por cada espacio vacío. De dorada a dorada vamos a pasar una mostacilla blanca hasta dar toda la vuelta. Bien, acá yo estoy colocando la última mostacilla blanca y ahora vamos a hacer un alternado. Yo voy a subir a la próxima mostacilla blanca, la primera que colocamos de esta vuelta, y voy a alternar ahora una mostacilla dorada y tres mostacillas de flor. Una mostacilla dorada, ¿ven? Que queda en la raya. Miren esa raya que va subiendo así, miren, de mostacillas doradas. Aquí entre las dos blancas hay una sola, que esa es parte de la flor. Entonces acá vamos a cerrar nuestra flor con tres mostacillas blancas. Vamos a ir alternando una mostacilla dorada, tres mostacillas blancas. Si usted queda en una parte que no es donde yo quedé, usted tiene que guiarse de que usted va a cerrar la flor y por eso tiene que colocar tres mostacillas blancas y una dorada para seguir la línea de mostacillas doradas que tenemos. ¿Ven? De esta manera. Una mostacilla dorada y ahora tres mostacillas blancas. Y así lo vamos a ir haciendo hasta dar toda la vuelta. Bien, ya acá he dado toda la vuelta, me va a quedar de esta manera. Ven que yo tuve que cerrar mis flores. Entonces ahora, ¿qué yo voy a hacer? Miren, de esta mostacilla dorada a la segunda, a la primera, disculpen, mostacilla que yo coloqué de las tres mostacillas, yo voy a pasar una mostacilla dorada. Miren, de la mostacilla dorada a la primera de las tres mostacillas que acabo de colocar, voy a colocar una mostacilla dorada. Voy a pasar a la última mostacilla de las tres mostacillas que acabo de colocar, blanca, y voy a poner una dorada y voy a hacer lo mismo. Ahora nuevamente una dorada y de esa dorada a la primera mostacilla de las tres que he colocado me dirijo, subo a la punta y vuelvo a bajar a la última mostacilla blanca que hemos colocado, y de la blanca a la dorada ponemos una mostacilla y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta.
miren, ya que hemos dado toda la vuelta, yo voy a proceder ahora, miren. Yo voy a colocar de esta dorada a la punta de las tres mostacillas, dos mostacillas doradas. Y de la punta nuevamente a la dorada de abajo, dos mostacillas. De esta manera. El espacio que nos queda entre una flor y otra, que queda entre dos mostacillas, eso lo vamos a rellenar con una mostacilla dorada. Y así lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta nuevamente. Dos mostacillas doradas, la colocamos a la punta. Y de la punta de la mostacilla, perdón, de la punta de la mostacilla nuevamente, dos mostacillas doradas a la mostacilla que nos queda en la parte de abajo. Y entre flor y flor vamos a rellenar este espacio con una mostacilla dorada. Y esto lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Bien, luego que hemos dado toda la vuelta, yo voy a proceder a llenar espacio. Miren, acá. Yo voy a pasar una mostacilla, que es la última que estoy colocando. Y voy a pasar por todas mis mostacillas hasta llegar a la punta. A la punta, miren, acá. Donde está el espacio en blanco de la florcita. Ahí yo lo voy a rellenar con una mostacilla. Esta parte de acá. Yo voy a colocar una mostacilla y así voy a ir haciendo toda la vuelta hasta terminar de colocar la mostacilla que me corresponde en la punta de la flor. Yo voy a ir pasando una mostacilla por cada espacio en blanco que me queda en la punta de la flor. Solamente en la punta de la flor. Voy a ir cruzando por todas mis mostacillas a modo de refuerzo y también para llegar al punto donde tengo que trabajar, que es la punta de la flor. De ahí a la siguiente vamos a colocar una mostacilla. Bien, chicas, acá yo he dado toda la vuelta
Y ahora, esa parte que se borró del video, lamentablemente, pero según como se lo expliqué con la flechita, creo que lo pueden entender. Miren, yo voy a subir a la segunda, que es la punta de las tres mostacillas que acabamos de colocar. Y de punta a punta, o sea, de segunda mostacilla a segunda mostacilla del otro lado, vamos a estar colocando tres nuevamente. Vamos a colocar de segunda mostacilla a segunda mostacilla. Bien, de punta a punta, miren, de segunda a segunda colocamos tres mostacillas. Y así lo vamos a ir haciendo hasta dar toda la vuelta. De punta a punta o de segunda a segunda colocamos tres mostacillas y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta. Esto es lo único que vamos a hacer en esta vuelta. Bien, yo acá he dado toda la vuelta y voy a colocar mis últimas tres mostacillas. ¿Ven? De esta manera. Y nuevamente, miren, este es mi cabullón. Yo lo voy a colocar para ir midiendo. Esas tres mostacillas que vamos colocando ya es para darle la forma o para que nuestras mostacillas puedan tomar el círculo completo, para que lo cierren completo. Ustedes ven que me queda un espacio entre el círculo y la mostacilla en las orillas. Bueno, pues yo tengo que continuar colocando de a tres mostacillas hasta que yo cubra esa parte. Esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando ustedes estén haciendo un trabajo y ustedes vean que todavía le falta para completarlo. Entonces hacen varias vueltas de tres mostacillas, en el caso de los cabullones, que siempre se terminan en 3, 2 y 1. Y vuelven a hacer lo mismo. Miren, yo voy a posicionar nuevamente en la segunda mostacilla de la vuelta que acabo de dar. Y de segunda a segunda voy a colocar tres mostacillas nuevamente o de punta a punta. Y esto lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta. Bien, yo acá he dado toda la vuelta y voy a colocar las últimas tres. ¿Ven? Yo acá coloqué las últimas tres y he dado toda mi vuelta. Disculpen, voy a colocar ahora las últimas tres. Entonces, luego que yo haya dado toda mi vuelta y aquí vaya a colocar las últimas tres mostacillas para dirigirme nuevamente a la punta, miren, yo estoy colocando las últimas tres mostacillas y voy a dirigirme nuevamente a la punta porque ahora vamos a empezar a cerrar el trabajo. Estas dos vueltas de tres mostacillas que acabamos de dar es para completar el cabullón, o sea, para que nuestro cabullón quede bien encerrado. Bien, ustedes ven que ya ahora sí queda totalmente encerrado. Entonces, ahora yo me dirijo a la punta y de punta a punta vamos a colocar dos mostacillas. Ya esto es para darle el cierre. Hacemos una vuelta de dos mostacillas de punta a punta y luego una vuelta de uno y hemos concluido. Bien, acá vamos a dar nuestra última vuelta. Ya aquí estoy colocando las últimas dos mostacillas. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Ahora vamos a posicionarnos. Pero es que se me cayó una. Acá yo he terminado mis vueltas. Me falta una. Disculpen. Acá, miren. Yo estoy colocando las últimas dos mostacillas y me voy a posicionar en la primera mostacilla de las dos que colocamos al inicio de esta vuelta. Miren, en la primera de las dos mostacillas que colocamos al inicio de la vuelta, y de esta primera, miren cómo le va quedando, vayan ajustando de esa primera a la siguiente. Miren, de esta primera a la siguiente primera del otro lado, vamos a colocar solamente una mostacilla y lo vamos a hacer
hasta dar toda la vuelta. De primera a primera colocamos una mostacilla. ¿Ven? De primera a primera y damos toda la vuelta. Ya luego de que hagamos esto, simplemente vamos a reforzar nuestro trabajo y ya habremos terminado. Espero que este video les haya gustado, chicas. Recuerden que tenemos la página de Instagram, el grupo de Facebook donde me pueden seguir. Se lo dejo en la cajita de descripción y nos vemos en el próximo video. Bye.